En alcance tus oídos. Radio Tv. Punto MX. Radio Tv punto MX presenta. Región 4, Región 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Región 4. Yo soy Patricia Cruz y hoy le vamos a tener temas de la farándula. Espero que sea de su interés porque la verdad es que están algo que ver, ¿no Marce? Así es, hola, ¿cómo están todos? Por ahí recibimos ya mensajitos por Twitter. Bienvenidos una vez más a ver este espectáculo de cotorras. <laughs> sí, Mentira, sí, ¿no? como sí, creen? Ya. Pues bueno, como siempre, les tenemos muchas notas, les tenemos invitados especiales. Eh, no les vamos a contar todavía, vamos a esperar que todo fluya. Eh, por lo pronto vamos a empezar a lo escorpión, ¿no? Por darle, aunque no estamos en el mes de. No estamos en el mes de escorpión, ¿verdad? No, estamos pero... en el mes de Virgo. Saludos ah, a todos los Virgo. No, yo A ah, usted virgo, es Virgo, sí. mi hija. Cuidado con el novio. Yeah. Ay, como que están tirando. <laughs> Happy birthday to qué? you. Porque Algo pues dicen así que, que Ay, los del Libra, los de hace... escorpión y que los del Virgo, pues. Se me hace que ya le echaste ojo. <laughs> ¿A qué? Al novio. Ah, el mío es escorpión. Ah, ya. Yeah. Bueno, no, pues. no sé. ¿Aries? ¿Es de Marte? Lo único que sé es que es de Marte. Ah. ¿No son los mismos los hombres de Marte, Mike? ¿Tú en el Master? <laughs> no, mentira. Bueno, vamos a empezar un poquito así, como con un poquito de farándula, algo de chisme. Y empezamos al revés, porque, pues, qué, qué pereza la monotonía, ¿no? Siempre empezar con lo mismo, por el mismo camino, eso aburre. Aunque dicen que salir con el mismo también es malo. ¿Será eso verdad, Patti? Pues la verdad sí. Debe la, las mujeres. O sea, salir con el mismo, estoy hablando de la misma pareja. Claro, o sea, yo digo que las mujeres mínimo deben de tener 10 esperando por si... Se aburre uno, el otro. Ah, y, y Luego dicen que una es, ¿verdad? Es cierto. Marcia. O sea, 10 que. 10 hombres, 10 rosas, 10 pares de zapatos. 10 no, no, no. rosas. 10 di, vestidos, mira, 10 ah, llamadas. Diez ahí, llamadas. Ahí, te, ahí, por ejemplo, ¿verdad? No, no, no. Eh, Ave María, 10 llamadas, por ejemplo. Mira, fíjate que ahorita tocando ese tema, que, que lo vamos a, a desenvolver en este preciso momento. ¿En qué es más importante para una mujer, si la soltería o el vivir en pareja y con la misma persona. Los hombres dicen que a ellos les gusta o que ellos tienen derecho a su canita al aire. ¿Y tú estás de acuerdo? Pues no sé qué estará sucediendo por ahí, ¿será que llovió? <laughs> no, pues mira, eh, el hombre siempre ha tenido beneficios desde la historia, ¿verdad? Y que no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Los porque la tienen... mujer cocina, lava el plato, se acuesta temprano y él se va para la cantina, tiene amigos y se va a casar. Y vea usted a saber si realmente se fue a casar animales, porque eso es de debe dudarse. Debería de ser igual, no, o sea, eh, los mismos supuesto, derechos, ¿no? Por supuesto. Nosotras platicando el otro día con una amiga decíamos, ¿cuál es el límite de la, o sea, el límite no, ¿cuál es el tiempo antes de casarte, del tiempo en el que puedes llevar un noviazgo? Dos años. Bueno, empecemos. Tranquilas, ocho meses, un año, dos, pues yo dos creo y que medio. Sí, un tiempo, ¿no? Porque para conocerse, mm. porque luego cuando te casas así como o, o andas muy pronto con alguien si no lo conoces bien, y luego te das cuenta y dices, bueno, es que, ¿qué hice, no? <laughs> Ajá, pero ¿tú crees que un noviazgo es saludable de ocho años? De ocho años, no, ya no. O sea, Mike, ya no. ¿por qué te pones nervioso? ¿Tú ya vives arrejuntado o no? No, tú eres un niño bien, virginal, con sus valores. Muy bien, eso está muy bien, eh. Consérvate antes del matrimonio, mira, nada. Dile a tu novia, <laughs> del ombligo para arriba, lo que quieras. <laughs> no, claro. también del ombligo para abajo, ustedes no tienen ese problema. Las ¿No? mujeres sí tenemos ese, bueno, ya no, pero cuando estamos más chavitas sí tenemos ese inconveniente de pues si haces algo sin saber. Pues tiene sus consecuencias. Entonces, ¿para ti es muy saludable un noviazgo de ocho años? No. Yo digo que es mucho tiempo y después, imagínate, la chava, eh, después de ocho años le dicen adiós, este... Todo ese, ese tiempo perdido. Ajá, es como eh, pierde el tiempo, ¿no? Yo lo mando a castrar. A mí me hace perder ocho años, es más, a mí me hace perder cinco, cuatro años, yo los... Ah, a Bueno, pero es que, por ejemplo... Que luego lo andan demandando. Yo soy de la idea... Mm. Y no sé si soy el tipo de persona que los noviazgos son muy cortos, o sea, yo creo dos, tres, cuatro meses. Fíjate que tú has conocido parejas que no, se adiós. casan a los cinco meses, seis meses. Yo he conocido parejas así. Es más, se sí. conocieron en otro país cuatro meses y a los siete ya se quieren casar. Es que hay, ¿verdad? O sea. Bueno, yo creo que ni tanto ni ni tampoco ni, ni también ni sea ocho años o sea debe de ser entre no sé un tiempo no o sea qué será año y medio dos años sí puede ser sabes qué pasa que hay noviazgos cortos y muy duraderos y hay noviazgos largos y si uno de los dos queda viudo pues queda separado o, o, o mira le salen los cuernitos es es tremendo no es tremendo esa esa situación cuál es el noviazgo más largo que tú has tenido más sin entrar largo, en detalle, Pati. Es pues, que será, creo que siete meses. ¿El más largo? Sí, no, yo no soy de así, bueno, de noviazgos largos. Quisiera y, ser como tú, Pati. No, yo adiós, bye. Porque yo ando sigue. con una enamorada de años y mira, sin anillo y sin argolla yo. Ah, sí te creo, man. Por eso estoy creo. en contra de eso, por eso digo que Castro, pero luego lo andan demandando a uno. Iba a montar un video ahorita, pero está muy fuerte, es donde una mujer reprende a un hombre donde debe ser, pero pues vamos a ver si no nos cuelgan aquí en, en nuestro programa para no mostrar esas imágenes tan pesadas. Fíjate que yo sí soy de noviazgo muy largo. ¿Será por pues lo que sí. iba a ser monja? Yo creo, pero ¿en serio? O sea, ¿de cuánto? Largos. O sea, mi, mi noviazgo más largo, 6, siete años, llegamos ¿Qué? a O sea, años. eso, y luego adiós, y perdices tanto tiempo. Bueno, yo estaba también muy inmadura. Y a mí me hablaban de matrimonio y era como si me hablaran de la serie, la última serie de Goku. Algo que no era de mi interés, ¿sabes? Algo que no era importante para mí. Pero pues, bueno, mira, las cosas van cambiando, uno va madurando, uno va viendo la vida. Una va viendo la vida una. de diferente forma. Claro. Porque una solamente sabe lo que siente. Así es. <risa> <risa> no, nosotros hablamos de esto porque de verdad que a veces nos preguntamos. ¿Cuántas mujeres duran tanto con un noviazgo y a la hora de la verdad, pues no era el príncipe? Sí, no, yo creo que ver y si no, pues adiós, no, y o sea, no tanto tiempo, porque sí pierden su tiempo y aparte, pues la edad va pasando, muchos detalles, muchas cosas y, y si no están, o sea, si desde un principio, este, no están seguros, pues el que el que sigue, o sea, la verdad, porque a veces ¿Cómo dicen? Echando a perder se aprende, a veces pasa de que te se casan y dices, ay, o sea, bueno. Es que esa es la otra. Cuando el noviazgo es muy corto y el matrimonio se hace largo, en el matrimonio empiezan a haber diferencias muy fuertes. ¿Sabes? Sí. Porque no, no, no se quemó esa etapa. De pronto del noviazgo de cinco años, que sí se quemó esa etapa de ya sabe cómo es, ya sabe que ronca, ya sabe que después de cada comida va y se va al baño o le cae mal la carne. Pero te voy a decir una cosa muy importante. La hipótesis. Aunque sean 20 años, nunca terminas de conocer a las personas. Cuando tú te das cuenta, uy, y sí, ¿qué pasa? O sea, de repente dices, con esta persona vivo, o sea, pasa desde que te pueden romper hasta el corazón... As, después de, ¿qué será?, eh, años de casados y te das cuenta que con la persona que vivías pues no era, ¿no?, porque era lo que aparentaba. Entonces, Virgen yo del creo carne. que eso pues ya no tiene nada que ver con los tiempos. Ave María Purísima, pues que nos libre nuestro ángel de la guarda de eso. Porque es que hoy en día eso ya no se puede vivir. Eso era antes, que de repente salía alguien con sus novedades después de 30 años, después de 10 años. No, hoy en día yo creo que es mejor hablar más claro, ¿no? Pues debería, pero yo creo que las cosas están todavía peor. O sea, porque eh, pues ves desde cierto punto, ¿no? O sea, las relaciones y dices. Pues cómo, o sea, no es como tú creías y ahí es donde dices, esta persona que yo creía que era diferente. Como o... dice la canción, tú no eras lo que yo pensaba. Ándale algo así. Pues qué fuerte, mira, por eso es bueno conocer como amigo, como amante, como psicópata. Si me pueden cortar cuando ya diga muchas cosas, está bien, okay. lo acepto. Y como, ay, no, mentira, ¿cómo yeah. crees? No, pero Cózenla, sí es bueno conocer, <laughs> es bueno conocer <laughs> aquí, de aquí, todas aquí, las aquí, formas. La de todas las formas a la pareja con la que convives y sacarle hasta lo último emocionalmente hablo, o sea, de sacarle la ira, de sacarle mucha risa, saber quién es esa persona, porque claro. a veces por apariencias hay noviazgos con muchas apariencias. Entonces, parejas. hasta que es parejas con muchas apariencias y llegan a matrimonios desastrosos. Por claro, las mismas apariencias. Por apariencia, nada que ver, nada de, de amor, nada de muchos detalles. O sea, de hecho, que... no comí, así como comía en el restaurante, no comía en la casa. Así como decía que me trataba, no trata ni a su mamá. Entonces, sí hay, sí hay muchas apariencias que engañan. Entonces, chicas, chicos y todos aquellos que estén pasando por esas etapas amorosas, preciosas, bonitas, felicidades, pero pues hay que sacarle un poquito más de jugo a la persona en el sentido de explorar su forma de ser. Claro. Yo, por ejemplo, soy psicópata. ¿Tú eres psicópata? No. Sí, yo. No, pues voy a tener que hablar contigo. <laughs> yo soy sonámbula. Sí, yo. ¿Y eso tú le dices a tu pareja cuando te conoces? No. Sí, yo creo que no, porque imagínate. Y de repente me corriendo. da por hacer así a la medianoche. No sé, como, como, como que me da por hablar con otros seres del otro mundo. No, ya. <risa> <risa> está muy interesante. Bueno, pues esto está muy ah. interesante. Nos vamos a un corte y regresamos. Pero esas cosas pasan. Sí, claro. Te lo prometo. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx, deja que tus ojos nos escuchen. la radio tv deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto mx que la imagen alcance tus oídos Radio TV. MX. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso aquí en Región 4 y tenemos un invitado de lujo, el doctor Juan Carlos Arana. Doctor, este, bienvenido. Muchas gracias, Pati, aquí estoy muy contento con ustedes. Qué bien, doctor. Pues platíquenos, este, ¿cuál es la manera correcta de alimentarnos? Bien, esa siempre ha sido una pregunta que me han hecho todos los pacientes, porque sobre todo las modas se imponen. Habitualmente estamos llenos de paradigmas y la mejor forma de saber cuál es la forma más adecuada de alimentarnos es fijarnos en las comunidades más longevas en el mundo. Finalmente, para ir al grano, la dieta mediterránea es la ideal. ¿Cómo, cómo sabemos cuál es la dieta mediterránea? Bueno, simplemente hay que fijarse en algún esquema ya bien elaborado que se llama el plato del buen comer. Sí. Y este básicamente consiste en que la gran proporción de nuestros alimentos deben ser... Cereales integrales seguidos de eh, vegetales, sobre todo eh, vegetales verdes, especialmente las verduras, las frutas y en menor medida otro tipo de alimentos que contengan proteína. De estos, los que se recomienda son las leguminosas en una porción y las carnes, sobre todo de, de pescado. ¿Y qué pasa hoy en día, doctor, que ya las amas de casa, bueno. Este, cuando compramos los alimentos, los compramos ya congelados, eh, ¿tienen los mismos nutrientes? Pues de hecho, el proceso de congelamiento eh, depende también cómo haya sido llevado a cabo, porque no es lo mismo que una, un producto se pasteurice y después se congele, a que un producto se pasteurice directamente, perdón, se congele directamente. Entonces, la mayoría de las vitaminas son muy lábiles a los cambios de temperatura, de tal manera que... En términos generales, muchos alimentos, ya sea vegetales o animales que son congelados, pierden parte de sus, de sus propiedades, sobre claro. todo con el tiempo que pasen en la refrigeración. Doctor, yo tengo una pregunta. Normal, bueno, lo decía usted hace unos segundos que eh, fijarnos en, en las costumbres de lugares longevos, pues nos ayudaría a adquirir una como un formato a seguir, ¿no? Un paso a seguir para alimentarnos mejor. Y habla usted de los vegetales, de, de las eh, cereales al desayuno, pero pues no todos los países tenemos con las mismas culturas, ¿no? Eh, alimenticias, por ejemplo, aquí en México se, se comen huevitos revueltos, con taquito, ¿verdad? Este, cafecito y, y no sé, tortillas. Y en otros este. países a lo mejor son café, con pan. Y, y, y tostados entonces esto varía aunque sea una costumbre bueno en lo que siempre nos han enseñado en casa es que el desayuno es la base primordial luego otra eh, otra forma científica dice por ahí que el, el, el alimento más importante del día es el del mediodía ahora Sé que puse dos, te puse dos platos, el desayuno y cuál es el, el, la hora más importante de, de la comida, si ¿sí la del desayuno o la del mediodía. Bueno, sin duda alguna el desayuno es el alimento más importante del día. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que nosotros vamos a rendir mucho mejor cuando tenemos un desayuno correcto. De hecho, mm. en sí, los, en, en los lugares donde las personas, digamos, son más rendidoras en el trabajo, <coughs> Habitualmente en el desayuno se carga este, la, la mayor proporción de alimentos balanceados. Claro. Ahora, eh, la cultura siempre ha sido un problema, ¿no? Porque de hecho en nuestro país se come muy mal, muy mal. Mm. Eh, los, en donde se ha visto que precisamente las comunidades, las personas viven mucho más y llegan a lo que se llama envejecimiento exitoso, que precisamente es una traducción de una alimentación y un estilo de vida sano a lo largo de muchos años. Eh, son dos pueblos principalmente, uno que se encuentra en Francia, no recuerdo ahorita su nombre, y otro que se encuentra en Trinidad y Tobago. Ambos eh, se caracterizan porque su gente vive más de 120 años wow. y viven en condiciones extraordinarias. O se llegan al envejecimiento y muchos son totalmente funcionales e independientes. Entonces, esto tiene que ver con la alimentación de mar? Porque los lugares de que usted hecho, me sí. está mencionando están cerca del mar y, pues, tiene que ver mucho eso, ¿no? Definitivamente, sí, precisamente de ahí el término de dieta mediterránea. O sea, la, la base de los alimentos de estas personas son precisamente pues, los cereales integrales, que pues, son muy comunes en, en, en los mediterráneos, los vegetales verdes, especialmente las foliáceas, eh, los crucíferos. Y el, el, los, todos los alimentos de, pues, del mar, exceptuando los mariscos, pues sobre voy a todo pescados. Si no, puedo vivir a Acapulco porque esta sí. situación no puede seguir así. Sí, Esa no, alimentación? alimentación. Bueno, y los desórdenes de alimentación. Eh, bueno, pues son la plaga de nuestros días, sin lugar a dudas. Muchas personas entran en este círculo vicioso de voy a la dieta y luego mis comilonas y este, hoy me doy mis antojitos. Entonces. Uh -huh es mucho más allá que simplemente comprar alimentos de calidad. Tiene también mucho que ver con la mentalidad de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no fomentamos un estilo de vida disciplinado y, y no forjamos una voluntad firme, pues lo más probable es que así compremos comida de. Gastan más calidad. dinero en comprar alimentos de dieta que en realmente comprar alimento que les sirva a su no, cuerpo. No y algo muy importante, o sea, gastan más dinero en vitaminas ¿por qué? porque sí. les hace falta y Podiendo comer los alimentos adecuados, donde ya traen las vitaminas naturales, y sería es. algo más adecuado, ¿no? O sea, la alimentación. Digo, no solo económico, sino rendidor, porque luego se pues, echa a perder todo en el refrigerador y te tienen que estar comprando cada rato. A ver, hay mamás seguramente que nos están viendo, y a mí me parece que nosotros los adultos distorsionamos mucho a los pequeñitos es a cierto. la hora de la comer, <laughs> que porque vimos que la hija, que la sobrina de Fulano y bla, 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 ¿no? Dé usted un mensaje a las personas que nos vean, que tienen niños, niñas en crecimiento. ¿Cuál es el alimento que se les debe dar o el lunch ahorita que ya entraron a estudiar? Bien, eh, es un tema complejo porque sin duda alguna cada persona tiene sus demandas. Y metabolismos ¿no? eh, distintos. Según el, el metabolismo, según la etapa de crecimiento, eh, incluso la actividad que, 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 pues a la que está expuesta. Eh, de, de tal manera que... Para fines prácticos, lo más sencillo y para no andar mucho en el tema y no perdernos, reconozcan el plato del buen comer, lo pueden ver en internet en cualquier buscador. Que bien está con sus colores, Exactamente, ¿no? viene el platito bien bonito con sus porciones. Mm. Y bueno, pues lo que los niños necesitan es efectivamente no lo que les gusta o lo que inducimos a que les guste, porque Sino un lo gran que error, bueno. lo que es bueno. Mm. Un gran error en nuestra alimentación o en nuestra cultura es si el niño se porta bien le doy un dulce, si el sí. niño se porta mal pues entonces no sé. Le doy brócoli le, y le hacen ver el brócoli como el enemigo. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y te lo comes o si no uh -huh. te, te cae la tunda, ¿no? Entonces y además pues los padres ponen mal ejemplo porque pues son de ay tengo antojito de esto tengo antojito de aquello entonces nos alimentamos mal porque nuestra mente realmente está distorsionada Así en es. cuanto a qué es lo que de verdad necesitamos otra cosa contra la cual se ha luchado mucho en nuestro país es la diabetes. Pues no solo la diabetes, sino el, el, el concepto del niño gordo es sano, mm. lo cual es totalmente equivocado. Y y no solamente en México, ¿Eh? en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica en el, En, en Sudamérica una niña flaquita es burla y en la niña gordita es apapachada, porque la flaquita parece enferma. En cambio la gordita, te lo digo porque yo lo viví, yo soy de Colombia <laughs> ah. y era muy flaquita y todo el mundo me caía encima con el bullying. No se metían tanto conmigo porque era futbolista, pero sí siempre era la burla conmigo porque era extremadamente flaquita, a mí me decían pantera rosa y de ahí en adelante unos muchos peores porque era la flaquita. Ah, y a las niñas más rechonchitas eran las más guapas, las más bonitas y pues bueno, era un bullying horrible, te lo digo, lo viví en carne propia y eso no es solamente en México así que están muy mal con eso es verdad eh, y nunca me daba gripa nunca me daba todo siempre comí muy bien solamente que mi este cómo lo digo ¿Su metabolismo? mi mi metabolismo era, era totalmente bueno usted también era, se nota que tiene un metabolismo casi familiar al mío Sin aunque duda. ya estoy gordito. <laughs> pues bueno eh, qué les parece si está muy interesante la plática pero mm. qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos sí pues lo que te decía que tú TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx, deja que tus ojos nos escuchen. la radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX. la imagen alcance tus oídos radiotv.mx Aquí de regreso con el doctor Juan Carlos, y vamos a, ahora a hablar de un tema muy interesante de una enfermedad que yo, la verdad, es la primera vez que la escucho. Eh, ¿Qué es la fibromialgia? Bien, bueno, ¿lo dije correcto? Sí, sí okay. fibromialgia, exactamente. Pues digamos que es el huérfano, ¿no? Es una de las enfermedades huérfanas en el sentido de que todavía no sabemos bien. Eh, todas las, todo lo que lleva a padecer este problema, sin embargo, es extremadamente frecuente. Básicamente se caracteriza porque el paciente en donde no debería haber una sensación dolorosa existe tal. ¿A qué me refiero? Si habitualmente me, me toca a alguien el tórax con una uh -huh. presión suave, y, y de forma de forma habitual simplemente tengo la sensación o está el dedo aquí tocándome, una persona con fibromialgia puede experimentar dolor. Entonces, es un ¿Tres veces más fuerte? La, el, pues eso es muy relativo, porque realmente depende mucho del umbral que cada persona mm. tenga. Pero, en pocas palabras, la fibromialgia es el dolor incomprendido. Bien, doctor. Eh, por lo que había visto un poco y leí un poquito de fibromialgia, eh, aparece frecuentemente en la parte del cuello y las coyunturas entre los codos, piernas y hasta los glúteos. Y yo muy físicamente voy <laughs> haciendo el pasaje. Pero, ¿qué tiene que ver estas partes del cuerpo? Y así como se dice, el huérfano, o sea, es un dolor que nace de donde no se sabe todavía, según los médicos. Lo, lo que ocurre es que, más, más, más que eso, no se, no se sabe todavía bien en qué grupo de enfermedades clasificarla. Sabemos que es un tipo de dolor crónico. O sea, ¿de dónde proviene? Todavía de, no. Exactamente. Okay. Eh, sabemos que es un tipo de dolor crónico y que el, el, lo que habitualmente recogería una sensación normal recoge una sensación, eh, digamos, incorrectamente clasificada mm. o, o codificada por el cerebro. Es decir, el, que, lo que lo que naturalmente nos llevaría a experimentar incluso una sensación de satisfacción, por ejemplo, pues el, la, la experiencia de... De, de, de una caricia puede incluso resultar molesta, incómodo para estos pacientes. Lo que sabemos hoy en día es que es una forma de neuropatía de fibra pequeña. O sea, realmente hay una afectación de las fibras sensitivas. ¿De las fibras que transmiten en la piel o en el músculo? En todo el cuerpo. Y el hueso. Sobre también? todo, de hecho sí. De hecho Mira, sí, por eso es que tienes imágenes? Efectivamente. Eso, entonces, en Muchas gracias, mi Mike. Sí, de hecho, de hecho la fibromialgia es muy muy compleja. Lo que sucede es que cada vez más sabemos que por una, por una modulación del estrés crónico, que bueno, puede ser de cualquier índole, estrés psíquico, estrés físico, etcétera, hay una gemación, o sea, brotan eh, fibras simpáticas en el lugar donde habitualmente no deberían existir, que son los las astas de la raíz dorsal. Las astas de la raíz dorsal en la médula, son las que se encargan precisamente de recoger toda la sensibilidad de las distintas partes del cuerpo. Ajá, doctor, perdón que, que me meta aquí. Es muy importante cómo identificar que yo soy una paciente con este problema. Bien, la gran mayoría de las mujeres que padecen fibromialgia tienen una historia de un estrés en, importante. Habitualmente sufrieron algún tipo de trauma en la infancia, una experiencia. Cualquiera que sea ya. Cualquier uh -huh. tipo de experiencia. Eh, también puede desencadenarse después de un accidente automovilístico. Es muy frecuente que las mujeres que padecen fibromialgia, y digo mujeres porque la inmensa mayoría son mujeres, eh, hayan tenido algún, algún accidente en el cual se, se experimentó el fenómeno de latigazo. Es decir, que el cuello se, se mueve ah, bruscamente okay. y un esguince muy difuso. ¿Es como un calambre? Pues de hecho muchos ser? de ellos experimentan calambres. Habitualmente uh -huh. afecta a mujeres que están entre los 30 y los 50 años pero obviamente 50, 50. Puede, hay mujeres mucho más jóvenes y mujeres mucho más grandes que pueden empezar con los síntomas. ¿Y por qué será que solo mujeres, doctor? O sea, qué tendrá que ver eso. Tiene mucho que ver el contexto genético y todavía no entendemos del todo qué influencia pudieran tener las hormonas, pero definitivamente tienen algo Tiene que, ver. que ver. Aunque usted decía desde un inicio que esto no es hereditario. No, sí o sea, hereditario no, como ajá. tal, no, sino que. Hay una Bien, predisposición, de... o sea, si mi madre padeció fibromialgia, yo tengo una posibilidad importante de padecerla, lo claro. mismo que mis hijas, si, si fuera el caso de que yo fuera ah, okay. este, mujer. Eh, y, y, y la predisposición también eh, está en, en la base de esa tendencia a, a formar eh, estas ramificaciones anormales claro. de fibras nerviosas simpáticas. También se ha visto que puede haber una alteración en los canales de sodio, que son los que se encargan de. De, digamos, de, de toda la compleja gama de interacciones eléctricas en las, en las células, específicamente uh -huh. hablando de las neuronas, cuando se, mu, cuando se muta este canal, especialmente el NAB 1.9, uh -huh. que está muy, muy estrechamente relacionado con la transmisión del dolor en... Este, de la, Muscular, la, en, el, en el cuerpo. En general. Uh -huh. Entonces, estos pacientes son, digamos que su umbral de dolor es mucho más bajo. Ajá, doctor. ¿Usted tiene muchos pacientes con este problema? Uh, sí. La inmensa mayoría de mis pacientes padecen. Y fibromialgia. otra cosa, eh, ¿qué, qué tipo de médico debe atender estos padecimientos. O sea, o qué rama, más Pues digo, idealmente lo deberíamos atender todos, ¿no? Claro, Desafortunadamente. Médico general, ¿no? El médico general debería conocer el padecimiento. Desafortunadamente, estamos experimentando algo muy curioso. Esta enfermedad tan huérfana era que Muchas de estas mujeres o hombres, porque también los hombres cuando lo padecen es brutal, ¿eh? de debo decir eso sí. Es más fuerte en un hombre. Es que en mucho una mujer. peor, mucho más intenso. No, yo creo que más que nada es que como que el hombre aguanta menos. Eso también. Bueno. Sí, eso, somos más chillones, la verdad. Pero eh, algo que sí... Esta enfermedad se relegaba por completo y se consideraba a muchas de estas personas como locas, ¿no? o sea, como que estaban mal de la cabeza y pues háganse un lado. Sin embargo, con lo, conforme ha avanzado la ciencia y conforme hemos ido conociendo estos interesantes cambios demostrados, incluso histológica y molecularmente, Sabemos que es una enfermedad que se puede abordar, sin embargo, de una perspectiva multidisciplinaria. El médico que está mejor capacitado es el reumatólogo. Claro, aunque el reumatólogo. también el neurólogo, teóricamente, podría eh, enfrentar esta enfermedad. Desgraciadamente, lo que he visto en la práctica clínica es que la mayoría de los neurólogos se hacen a un lado. Mm. Eh, sin embargo, de la mano con el reumatólogo está el psiquiatra y, y el psicólogo o psicóloga. Claro, porque tiene que ver Sí, tiene, ya veíamos, hay una imagen que viene un problema también visual junto con este problema. Es que de hecho, si sí hay una distorsión de, de muchos aspectos de, del individuo, incluso muchas de estas personas padecen el, de reflujo o, o alguna enfermedad gástrica que comúnmente se llama gastritis, que en realidad suele no ser gastritis, sino algo que correctamente se llama dispepsia no ulcerosa o bien síndrome de intestino irritable. Muy frecuentemente. Por lo bien que veo, asociados. tiene muchos síntomas, wow. o algunos en especial, usted que nos diga, o sea, que es, ¿cuáles son los síntomas principales para que entienda? Pues eh, la mayoría de los pacientes o de las pacientes se quejan de cansancio crónico, de, de, que la, de que muchos de sus días no pueden levantarse o se sienten muy apesadumbradas o les cuesta mucho trabajo empezar sus actividades. Algunos se pueden quejar de rigidez. Los calambres nocturnos especialmente son frecuentes, la sensación de entumecimiento en las manos, eh, okay. un dolor mal localizado, generalizado, que afecta sobre todo la cabeza, el cuello, tórax. Glúteos, Pero esto como podría bien confundirse con, con la artritis. Se ¿no? puede confundir con muchos padecimientos. Por eso es muy importante que cuando aparezca este tipo de molestias acudan con el especialista más adecuado para que pueda orientarlas, porque la fibromialgia de hecho es una gran imitadora de muchos padecimientos. Puede muy ser incluso hasta una enfermedad viral, claro. como efectivamente una enfermedad autoinmune, que puede ser la polimialgia reumática, que de hecho se parece mucho, eh, o incluso cuando debutan muchas, como el artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la polimiositis, etcétera, por mencionar algunas, pueden también tener síntomas muy, muy parecidos, muy y parecidos. de hecho muchos de ellos padecen fibromialgia. Y si yo okay. quiero hacerme un examen médico para descartar cualquier cosa que pueda estar pasando en mi cuerpo, ¿cuál sería un examen apropiado para yo? De, de hecho, no Pero, se los recomiendo. No te burles, ¿eh? No, digo, Uf. y sí es fácil, ¿no? Es, que es, o sea, sí sale, porque a veces cuesta mucho, ¿no? Que salga la, la enfermedad y como que te mandan a otra especialidad y te dan dando vueltas y cuando vienes a ver, pues es ese tipo de enfermedades. De hecho, no se recomienda precisamente porque hoy en día ha cambiado mucho el Digamos, el paradigma médico. Nos, los médicos nos enfrentamos a una sociedad que cree estar muy, muy informada sobre medicina, mm -hmm. sobre salud, entonces sí, se abusa demasiado de, de, los, de los recursos de laboratorio. ¿Qué es lo que puede pasar? Si no se saben emplear y sale algo que no conocemos la forma de interpretarlo, entonces es cuando vienen los problemas, porque luego para quitar las etiquetas o para llegar al fondo del asunto es un lío. Yo estoy Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Eh, disculpe que le interrumpa en este punto, porque mucha gente ahorita se formula buscando en Google o es. por internet y claro. resulta que en internet hay muchas opiniones y no y no especialmente de médicos profesionales, sino de personas que eh, eh, ponen su blog y escriben hipótesis o es, simulan. No. Escribir algo que creen que saben porque la abuela o leyeron o creen que es así. Y hasta Ay, se medican solo es Y Lo está más. totalmente erróneo. Así que yo creo que sí es muy importante ir a, y visitar al médico en vez de ir a averiguar por internet. Ya que se dice que todo está por internet, no, no todo está por internet. Pues hay mucha desinformación. El 90% de la información que pues, está en internet realmente es falsa o está distorsionada. Y eso sí es muy común en Latinoamérica. De uh -huh. hecho, todavía hay mucha esa mentalidad mágico-religiosa distorsionada. Sin fundamento, sí. ¿sí? que no, pues esto se lo atribuyo al no sé qué y al no sé cuánto. Que ponga un nopal al revés El con un huevo y encima. Y... Cosas que, sí. digo, que con mucho respeto para claro. esas cosas, pero finalmente nos llevan a errores muy graves. Claro. Y hablando de los laboratorios, específicamente quisiera comentarles unos que pueden de hecho dar mucho ruido, que son los, an los anticuerpos antinucleares. Es, es un tipo de es un tipo de alteración autoinmune en la cual el cuerpo forma pues eso, anticuerpos que son proteínas que se fijan a las membranas de las células y las hacen apetecibles, por así decirlo, para las otras células que se encargan de eliminarlas. Entonces, los pacientes con fibromialgia hasta 25% tienen anticuerpos antinucleares positivos. Habitualmente son títulos bajos. O, o sea que este es un paciente prospecto para incrementar en su proteína en el cuerpo. Eh, ¿Va perdiendo acaso su proteína? No, en el cuerpo? no, no es que pierda su proteína, sino que hay este fenómeno de desbalance inmunológico, oh, okay. que no, no necesariamente está relacionado con la ingesta de proteína en la dieta. Okay. Pero es ahí donde vienen los problemas. Cuando no se hace, de hecho, una, un juicio eh, científico, o sea, no se aborda al paciente con un interrogatorio adecuado, con una exploración física meticulosa, se pueden cometer muchos errores y nada más vemos laboratorios. Ok, Entonces, muy interesante. Que pues cuidado. muy interesante el tema, ¿eh? la verdad es que este pues este es de su casa. Esperemos que nos Muchas siga gracias. trayendo ese tipo de temas muy interesantes, doctor Juan Carlos. Eh, pues gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un corte y regresamos. Un placer. mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 radio tv deja que tus ojos nos escuchen La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX. Pase tus oídos. Radiotv.mx Estamos de regreso aquí en Región 4, y antes que nada, este doctor, eh, sus redes sociales, donde lo pueden, porque nos están hablando y nos dicen dónde lo pueden localizar, este cómo, cómo lo contactan. Bueno, con todo gusto, el, la el Facebook, mi nombre tal cual, Juan Carlos Arana Ruiz, así pueden encontrarme, pueden mandarme mensajes si tienen alguna inquietud, alguna duda, o incluso requieren de alguna consulta. Y en Twitter pueden seguirme en hashtag Joanes con doble N Carolus junto. Joanes Carolus. Órale, doc. Tiene ahí su, su style de banda, ¿no? Claro. <laughs> pues ahí lo vamos pues a será seguir. un gusto, la verdad es que sí. Espere mi llamada próximamente porque de verdad que a la salud hay que dedicarle prioridad. Así es. Claro pues. que sí. Pues bueno. Este, ya que cambiando un poquito de tema, y muchas gracias por habernos acompañado, doctor Patti. Pues les quiero platicar un poquito sobre un tema ya que hablábamos hace un rato de alimentación. Quiero tocar el tema de un chavo, a ver si mi amigazo del máster me ayuda con unas imágenes para mostrar el ejemplo de, de la vanidad o del extremo o de la exageración de cuidarse. Estamos viendo aquí a este chico. Eh, ya voy a platicarles de este joven. El pasado 20 de julio se nos fue, dejó de estar acompañándonos. Era eh, un instructor muy famoso, se cuidaba muchísimo, pero lo que eh, antes de morir él destacó mucho es todo el proceso que lo llevó de un antes a un después, y fue el abuso de la testosterona. De los asteroides, de las inyecciones que muchos en Facebook vemos fotos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales de hombres papacitos, como también hemos visto chicas que luego les traigo el tema de las chicas y sus glúteos, claro, que andan muy eh, filósofas y mostrando su cuerpazo, sí. y a la hora de la verdad son chicas que están a un pie de la muerte por inyectarse Qué veneno peligroso. en su cuerpo. Bueno, sí. aquí para ser breve, es una triste historia. Pero alcanzó a dejar un mensaje y yo creo que eh, le tuvo que haber llegado a muchos, a muchos de los que muestran sus pectorales en Facebook y en Instagram. <laughs> que la verdad, yo la, no soy admiradora, sinceramente, de eso, de, del cuerpo Johnny Bravo, tipo Johnny Bravo. <laughs> Respeto yo muchísimo cada quien con no sus cosas. Quién, pero bueno, yo tampoco. <laughs> pero la verdad es que así, fíjate que pu puedes ver, así como ves a un hombre tan musculoso, ya sabes que es inyectado. Cuando ves a una chava muy guapa y muy voluptuosa, ya sabes que algo se trae. También. O sea, no es algo normal. La anatomía es preciosa. La anatomía natural de una mujer y de un hombre es preciosa en su forma natural. Ya cuando vemos un poquito de volumen exagerado, bueno, hay lugares no, pero culturalmente. Ya son los atrás. Ajá, hay lugares que culturalmente ya tienen esa anatomía. Estamos hablando de, bueno, sin mencionar países, porque tus, yo provengo yo de que uno que es rayazos <laughs> eh, como. Paisanas, ¿no? Ajá, sí, pero exageran. Son muy guapas. Pero les gusta competir entre ellas y de entonces una se pone más y la otra más hasta que tengan más grandes y explotan. Y en otros lugares como en Argentina, Venezuela, ¿y ¿para qué seguir? Ay, son los chavos que tristemente por llegar a mostrarse eh, guapos, que para ellos es guapos, porque no para todo el mundo es no. guapo. Pero pues bueno, fue... Un ejemplo de lo que no deberíamos hacer, de lo que no deberíamos eh, seguir el prototipo, el modelo a seguir de la televisión, de, de los programas de televisión, de, de todo lo que nos venden las farma, los farmacéuticos. De hecho, los, las tiendas. También también, ¿no? Pollito, Allá. es por no de Y no iba a mencionarla, pero llegaste tú y la dijiste. La marca Pollito eh, come y suben proteína y toda esa cosa y toda la cosa. Pues la verdad, tristemente. Eh, lo bueno y lo importante es que esta persona dejó un testimonio de todo lo que había sucedido con su cuerpo y el proceso hasta donde llegó a causarle un cáncer todo lo que consumió para subir su musculatura. Pues no, o sea, eso es ahora sí que eh, un foco rojo y pues, o sea, nos, nosotros, ¿no? Que a veces empezamos como a que tomar la vitamina y la verdad es que yo a mí a, a mí sí es me que da don, miedo. Juan, don juan pérez me dijo que tomara esto andale. porque es, y resulta que no todo el mundo recibe los alimentos o vitaminas el doctor, o químicos andale, porque andale, tal, tal. tú como hablábamos con el doctor tu metabolismo no es el mismo mío no es el mismo tuyo y, y de hecho hay gente que es eh, que no puede no tolera la lactosa imagínate ahora Personas que no toleran estos químicos y que no lo saben y lo consumen y se inyectan. Así que aguas ustedes allá, chicas y chicos, todos los que nos ven, cuídense. El templo de lo que tanto habla la Biblia. Pues realmente no es una casa de ladrillos, es este cuerpo precioso que Dios nos dio para que lo cuidemos, porque este es el que nos con este es que vivimos, con este es que formamos familia y con este es que trabajamos para llevar el pan a la casa. Claro, no hay como alimentarse sanamente y hacer ejercicio. Así Eso es. es todo. Bueno, pues qué crees, te traigo otra. Otra muy padre. Resulta que el mes pasado estuvo de cumpleaños el Finado, en paz descanse, alma ¿Cómo le podríamos decir? Pues es que lo han vuelto inmortal, Michael Jackson. No, pues sí, está trilladísimo, pero la verdad es que como yo sí apreciaba mucho su música, me gustó. Ya la bailaba desde que era chiquita, ni cuando hablaba inglés, yo eso guachinaba super re run, run, eh? ya, no, no me <laughs> ay, hay quien no lo tiempo? hizo, la verdad. Sí, pire, pile, ¿no? ¿Quién no tarareaba así no entendiera inglés? Eh, su música tan padre, tan, tan, tan increíble, y pues que desafortunadamente, lleno de fama de, de violador y todas esas cosas que hicieron. Ay, pues sí. es muy triste, ¿no? Todo queda como un mito a la hora de la verdad. Sabemos que fue un chavo que no tuvo infancia y que creció y que tampoco tuvo infancia, adolescencia y tampoco fue tan adulto. Pero para qué ir a juzgar, ¿no? Mejor hablamos de cosas más bonitas, como por ejemplo todo lo que le van a hacer. Le van, a, le van a empezar a festejar un tour que empieza desde Guadalajara, desde aquí de México. Y se llama, ya les voy a decir cómo para que estemos bien atentos, porque esta gira va a estar muy padre. ¿Pero esto quién eh, se lo hace? ¿México? O pues mira se se hace, que es, es como la colaboración de ah, sus okay. fans. Um, eh, la gira se llama Unit That's Latin Tribute eh, para Michael Jackson, con temas de El Rey del Pop. Ah. Además, adaptados con una forma musical muy bonita o melodía no forma sino melodía que se llama gospel no sé si has escuchado el sí, ¿no? está muy padre porque es un es como música afrodescendiente de hecho los religiosos eh, cómo se ah, dice sí, no como, cristianos los, pero los, ¿sí, los, los cristianos, pues ¿sí? son cristianos bautistas sí, sí o, verdad son sí, cristianos sí bautistas los pentecostales iba a decir son, otro nombre que que en Estados Unidos es después del catolicismo todos son protestantes Ah, que también, sí, protestantes. Ajá, sí, ellos cantan este tipo de música muy padre, y pues bueno, lo van a llevar a cabo con una gira que empieza desde Guadalajara, Ciudad de México. Bueno, de, desde ah. me, Guadalajara, 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 ya ya Guadalajara, casi me echan del programa, sí, ok. Entonces, pues bueno, ese tributo va a estar muy padre porque va a haber una gira impresionante para todos los seguidores de nuestro queridísimo y admirado, que en paz descanse Michael Jackson, pues tendrán, tendremos un recuerdo, ¿no? De sí, toda su claro. música, que pues, ¿por qué no? Si los otros, si hay gente que pelea por los Rolling Stones allá en el Zócalo, ¿por qué no los de la generación más joven, sí. ¿verdad? Con Michael Jackson. Pues tú, ¿qué, qué me traes? Pues, eh, ¿de qué te platico? ¿Boletas? <risa> <risa> te voy, ah, bueno, sí, eh, no se olviden de eh, que el, el 10 y el 11 de septiembre va a estar en el Auditorio Nacional Alejandro Fernández, Ajá. Eh, que a ti te encanta como... Pues vamos a ver, es a que ver, una cosa es ¿sí escucharlo a a ¿A cantar a la... Pe a, a Mira, ya a tengo pe tus boletos, de hecho, ya te los mandó, ¿eh? O sea... Ah, ¿sí? Sí, entonces... Ay, ¿Sí lo bueno. vas a ir a ver, Marce? No sé. Ay, Porque esos tático. comentarios que hiciste... Es que, fíjate que yo soy, te voy a decir a qué conciertos le pago yo dinero. A ver. Tipo música clásica, espectáculos de nueva era, a mí me encantan. Oh, mi pero pues lo que yo más. escucho por la radio y puedo ver por la tele fácil, como que no, como o sea, como lo muy comercial, perdón, señor Alejandro, <laughs> es que me, <laughs> pero pues está padre, me gusta, pero pues no soy así de, ya sabes. ¿No es, ¿No es tu tipo de música? Pues que yo me siente a ver y a disfrutar, no, prefiero a Andrés Ryu. Okay. que sé que no es no es de nuestro continente pero no, eso pero... sí lo disfruto mira hasta chillo así no sabes o sea es una cosa bellísima ese tipo de a ese no, tipo pues, de un conciertos punto de comparación. si voy al banco y miro cuánto tengo en el, será que sí pues si me alcanza camine voy y me pero si ¿sí irías a un concierto de Gloria Trevi por lo que veo mm -mm. tampoco no ¿Eh, algún artista latino me gusta mucho Talia y tampoco iría a un concierto de ¿Por ella qué? Yeah. Perdón, <laughs> como que, mmm, no, pues, ay, que pues, sabes que hay palomitas muy ricas que se pueden meter en el micro, prendes MTV o metes un buen CD en tu tele. Y ya estás, o hasta Netflix. Hay ¿Por, conciertos ¿Por qué ¿Porque de no ellos. se puede ver, ver bien el concierto? <laughs> ¿O porque no te late? De porque plano. yo no voy a disfrutarlo. O sea, sí lo disfruto en mi coche, me encanta. Tengo mucha okay. música de todo. ¿eh? Yo escucho vallenato, for, joropo, salsa, merengue, reguetón, lo que Spinoza quieras. Paz. To, lo que tú quieras pero para yo irme a sentar a, a un lugar, a un espectáculo y te juro que no me importa lo que cueste es para ver shows como Sarah Brightman, Lorena McCain, no, bueno, claro. Andrea Bocelli, señor usted a dígame, ver, doctor, dígame no usted eso es Rich otra es cosa, ¿verdad? Dígame, ¿a ¿qué artistas le gustan? no, pues definitivamente soy del, del estilo sí, sí ¿verdad? Sí, ah, sí, sí, es sí. que eso, eso sí es como aunque también me gusta mucho sí. la electrónica debo decir que es un poco contrastante ¿Ah, sí? pero me encanta la electrónica. ¿A quién le gusta la electrónica? A ver, pues tipo Armin Van Bugh, o, sí, está bueno. O este, sí, es de los míos entonces. O es? este, Sasha, ¿te gusta? Eh, eh, ATB me encantan las ah, de, está bien. De, de, Ay, de ¿quién este? lo ve, sí, no. ¿eh, doctor? Sí, no, no. ¿A quién confías a ver si se quita los lentes eh, para <laughs> ver su realidad? <laughs> Por el tipo Pero de bueno, eso es lo padre, ¿no? Tener sí, esa, sí, esa no. faceta. Yo sí, creo que hay sí. que ser equilibrados en todo. Claro, a tener diferentes gustos y todo, ¿no? Bueno, bueno pues, pues yo creo que estamos a cortos, ¿verdad? Híjole, claro. si sí, ya nos queda un minuto, pues Estaba nada. Muy interesante la plática, pero bueno, nos sí. tenemos que ir... Pues que no nos dejen de seguir, arroba Marcel 109, Marcel 109, tú. Ah, pues a mí síganme en Patricia Cruz. TV en todas las redes sociales. Y agrégame, tú, me... Te voy a hacer quedar mal, ¿eh? Agrega. Ah, ah, no, no, no te pienso agregar. <laughs> y bueno, el doctor ya dio sus redes sociales para que vea que sí lo tomamos en cuenta, doctor. Y pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, doctor Juan Carlos. Un placer, de verdad. Este, eh, pues ya nos despedimos y esperemos que nos vean en el próximo programa. Bye bye. Hasta luego a todos. Región 4. Región 4. Radio tv.mx presentó